super art form. Mis comienzos tienen que ver primero con una tradición familiar. Yo soy argentino, mis padres son argentinos, pero mis abuelos paternos son de Siria, así que a través de ellos y de mi padre recibí todo lo que es la educación y la cultura árabe, que está muy arraigada desde siempre en mi sangre, en todo lo que es mi educación y mis costumbres cotidianas. Por supuesto que también hay una fuertísima influencia que tiene que ver con la cultura argentina, ¿no? La cultura que también está muy ligada a la cultura árabe. La comunidad árabe es la tercera comunidad argentina, así que tenemos una presencia cultural muy fuerte a través de la música árabe, la comida, la poesía, la literatura, en fin. La cultura árabe no es una cultura ajena a nuestro país, así que de esa manera ha sido muy fácil desarrollarse dentro del campo del arte, que es lo que uno pretende hacer. Mi familia, como buenos sirios, es una familia extremadamente musical. La danza, la comida, la música siempre estaban presentes en todas las reuniones familiares. Siempre había un buen motivo y un buen pretexto para bailar un dabke. Así que fue algo que para mí fue como aprender a jugar. Aprendí a bailar todo ese folclore de una forma completamente natural. Recién a los 15, 16 años me lo empecé a plantear como una forma de vida. Hasta ese momento mi idea era seguir los pasos de mi padre, que ha sido periodista, que sí, iba a ser como mi profesión, que de alguna manera la sigo desarrollando. Y a los 15 años empecé a plantearme la danza como una forma de vida. Obviamente que estudié ballet, estudié danza contemporánea, estudié teatro, y siempre me tiraba un poco más todo lo que tenía que ver con la música árabe. La música árabe despertaba en mí sentidos especiales dentro de mi ser, pero nunca me lo había planteado como una forma de vida. Comencé siendo bailarín de dabke, empecé a trabajar en diferentes restaurantes árabes como bailarín de dabke, y un día me llaman las bailarinas orientales de la época, y yo era muy jovencito, y me decían, bueno, a ver, como no había escuelas en la Argentina, tú que eres, o vos que sos de la colectividad y te dedicas a bailar, ¿por qué no nos enseñás? Y de esa manera me conecté con mi primer video, que tuve con mucho sacrificio en mis manos, después de ahorrar mucho dinero y poder comprarme, que fue un video de Nacho Fuat, que para mí, digo, que fue mi primer maestra virtual, con la cual yo en la noche, escondidas de mi familia, en la madrugada, ponía el video y me ponía a estudiar los pasos de Nacho Fuat para enseñarla a las bailarinas. Lo que no me daba cuenta era todo ese mundo rico del Rakshaki que iba descubriendo y del efecto que iba haciendo en mí. Entonces, a partir de ahí, poco a poco, fui agregando pasitos orientales a mi show de dabke. Vi que el público lo aceptaba muy bien, le gustaba, le divertía mucho, y ahí fui cada vez un poco más lejos, más lejos, más lejos, hasta que siento que la danza oriental me atrapó
por completo, ¿no? Y gracias a esta maestra virtual que fue Najwa Fuad, que la vida quiso con los años que pudiera trabajar con ella, conocerla muy de cerca, una persona muy amable, muy sofisticada, y tuve la oportunidad también de poderle contar toda esta historia y la influencia que ella había tenido en mi danza, que soy fans número uno de Najwa Fuad, Fifi Abdo, Mona Said, Sohar Zaki. Para mí han sido las más grandes bailarinas de Egipto. ¿Qué opinás de la visión que tienen los árabes respecto a las bailarinas orientales, al belly dance? ¿Y qué le dirías a las chicas que están trabajando en los países árabes? Lamentablemente, la sociedad árabe está muy llena de tabúes y conflictos existenciales porque están muy marcados por una sociedad muy cerrada, muy ortodoxa, y por una religión que tiene un peso muy importante. Yo creo que desarrollarse, o un joven que se desarrolla dentro del Medio Oriente, no es una tarea nada fácil, tiene que lidiar con un montón de conflictos. Yo tengo muchísimos amigos en el Medio Oriente, en Líbano, en Egipto, en Siria, en Dubái mismo, en Marruecos, ¿no? Y siempre el común denominador es que ellos por ahí desean hacer otras cosas de sus vidas, pero siempre el peso cultural impuesto desde la religión es muy, muy pesado y es muy duro. Entonces, obviamente, manejan esta contradicción porque por un lado admiran a la bailarina oriental y por el otro lado tienen el tabú y el conflicto con la bailarina oriental. Entendiendo esta idiosincrasia y sabiendo respetar las reglas y los principios y las formas en las cuales a ellos les gusta que deben ser o pretenden que deben ser las cosas, yo creo que cualquier occidental, que de hecho es lo que está ocurriendo, cualquier occidental, cualquier bailarina tiene mucho que ofrecer y tiene muchas posibilidades de éxito, sobre todo cuando se impregna en la cultura y puede funcionar de alguna manera como una árabe más. Eso es algo que ellos aprecian muchísimo. El tabú y el conflicto social y la contradicción de imágenes que tienen entre la mujer de la casa y la mujer que baila, bueno, es algo que con el tiempo quizás vaya cambiando, pero uno no tiene que utilizar la danza para cambiar mentalidades, sino que uno tiene que utilizar la danza para disfrutar, para divertirse y para divertir y demostrar al espectador que uno sabe respetar y desarrollar y representar su cultura. Entonces, la que quiera bailar tiene que bailar de la mejor manera. Si ocurre dentro del Medio Oriente, lamentablemente, que muchas bailarinas árabes se han ido por un camino más de mostrar una danza mucho más prostituida. Las propias árabes no ayudan al cambio de visión y de mentalidad que se tiene con respecto a esta danza, que es muy diferente a la forma en que lo hace la occidental, porque la occidental busca el arte, busca el placer de la danza. Para la mujer árabe, la danza es una forma de salir de la pobreza, es una forma de trascender socialmente. Entonces, obviamente, intoxica esto de un montón de ingredientes que no tienen nada que ver con el arte. Y eso alimenta este pensamiento social y este prejuicio que de alguna manera está muchas veces alimentado por los propios religiosos y por las propias bailarinas orientales. La occidental tiene que ir al Medio Oriente,
con una forma de pensamiento que yo tengo con respecto a la vida. Para mí la vida es como despegar en un aeroplano, tomar las corrientes de aire naturales y dejar que la vida te lleve. No he tenido una carrera premeditada, porque las cosas que yo quise hacer y premeditar fueron todas las cosas que no hice. Yo simplemente quería bailar y nada más. No han salido. Y a una temprana edad me encontré enseñando, me encontré con la responsabilidad de la enseñanza, me encontré con los aciertos y desaciertos de la enseñanza. Ha sido toda una cosa de prueba y error. Yo, mi sueño, del momento que yo decidí ser bailarín, mi sueño era bailar y recorrer el mundo bailando. Todo lo demás, la vida me fue como colocando en determinados lugares, muchas veces con resistencia mía, porque no siempre acepté esas cosas con conformidad mía, decir, no, ¿por qué yo estoy metido en esto si yo en realidad quería lo otro? Y después vas aceptando y después vas descubriendo todo este mundo maravilloso que hoy no hay nada más rico en la vida que poder enseñar y poder transmitir. No el paso de baile, porque el paso de baile pueden comprar un video o ponen YouTube y lo aprenden. No necesitan de mí ni de ningún maestro, sino enseñarles un camino de expresión en la vida, otras formas de poder percibir la vida, otras formas de poder descubrir la vida y de honrar la vida también. Y eso es lo que más me fascina. No premedité mi carrera. Para mí la enseñanza era algo que iba a pasar a los 60 años y me pasó a los 20 años. Te abriste la experiencia y sucedió, nada más. Así como en su momento me fui 15 días a México a bailar y terminé viviendo 5 años. Es como que siempre me dejé llevar, ¿no? Y ahí también un día me vio un egipcio que era el director de la Academia de Arte del Cairo y me invitó a ir a su país. Y dije, bueno, alguna vez, cuando tenga dinero y pueda. Y al final fui y se me abrieron otros caminos. No sé, todo, y hasta el día de hoy vivo así, de esa forma, relajado, sin decir esto tiene que ser de esta manera. Tengo claro lo que no quiero, las cosas que no me gustan, las cosas que no pacto dentro de lo que es esta danza, y determinadas cosas que a mí no me interesa hacer, ni espacios que me interesan ocupar. Y después lo lindo es, porque generalmente vivimos en un mundo muy narcisista, ¿no? De antes de saber ya tienen el rótulo, el título, la escuela, el nombre, tienen todo y todavía no saben si sirven para hacerlo, ¿no? Hoy vivimos en un mundo de inmediatez y de mentalidad de Big Brother, que todo el mundo quiere ser famoso. Y lo lindo es que a través de los años, todos esos títulos que la gente me da, maestros de maestro y esto y el otro, es algo que la gente me lo reconoció. O sea, nunca utilicé yo un invento mío así como un rótulo. Y eso es lo lindo, y ese es el valor, ¿no? Que la gente sí. Te va reconociendo el trabajo. Hace muy poco tiempo estuve en Marruecos, la gente me esperaba, las alumnas eran todas árabes, me esperaban con una emoción, y digo, ¿y esta gente cómo sabe de mí? ¿Cómo sabe de mi trabajo? ¿Y por qué me quieren de esa manera? Y estaban así como, te estábamos esperando. Y yo decía, bueno, esos son los regalos lindos de la vida, ¿no? Seguramente si hubiese ido a Marruecos a imponer que yo era fulano de tal, no hubiese pasado nada. Generalmente no pasa nada cuando es así. I was doing modern and jazz and hip hop. I was doing Western style of dance, and when I discovered this, I found a lot of beauty in the self-expression. There was a lot of room to
be creative, create my own costumes, create my own steps, choose the style of music that I want to use, whether it's Arabic or Turkish or world fusion. So there was a lot of options and choices that touched me personally. I think the things that inspire me as a choreographer, it's just life. Something will happen, an experience in my life. I might hear a piece of music, or I go to see a classic ballet. Sometimes I see a beautiful piece of fabric or a dress on a woman, and I think about how that can translate into making a beautiful dance. Absolutely, belly dance is an art form. It's a social dance that over the years has made its way to the stage and has become what I think is one of the most beautiful art forms to exist. واتحدى واحد بالبشر مثلي يحبه هذا حبيبي احبه كلش عيني عليه سهرة Hola, ¿qué tal? Soy Amar Lammar, belly dancer mexicana con 11 años de experiencia en Emiratos Árabes y muchos más en México y en otras partes del mundo. Estoy súper feliz de ser parte de este proyecto de Marilyn Barrios y creo que es un documental que en el que queremos mostrar que el belly dance, aparte de ser nuestra vida y lo que hemos escogido, es un arte. ¿Qué te inspiró a ser la bailarina que sos? ¿Qué me inspiró a hacer lo que he hecho hasta ahora? Pues yo siempre quise ser bailarina desde que era nena y descubrí la danza árabe cuando tenía yo 13 años, por mera casualidad. Y creo que desde que lo vi por primera vez, la danza árabe me cautivó, me llamó la sensualidad, pero también la fuerza, que tiene una fuerza en ella, aunque sea delicado, etcétera, etcétera, también tiene esa parte de cosa que te atrae, una cosa que te llena de energía, sobre todo cuando estás bailando con música en vivo y suena el tambor y tienes que interactuar con toda la gente, es así como un... no sé cómo describirlo. ¿Pensás que la danza es un arte? ¿Que la danza árabe es un arte? Sí. Que la danza árabe en específico es un arte, también lo creo, porque es una disciplina. No se nace sabiendo bailar y hacer un shimmy y hacer un uno y medio. Es algo que necesita de disciplina, de constancia, para llegar a perfeccionarlo. Todos los movimientos que tiene el belly dance, así como otras disciplinas dancísticas, tienen mucho que ver con eso, con tener la perseverancia de lograr hacer tal o cual movimiento. Y sí creo que eso es un arte. Contanos tu experiencia en países árabes y la perspectiva errónea que tienen sobre la danza oriental. Pues bueno, yo creo que esta es una pregunta un poco que lleva, decimos en México, que lleva cola. Es decir, que tiene, es difícil de responder en tan pocas palabras. Es una pregunta que abarca mucha respuesta. Tiene que ver algo de una manera cultural. Es decir, el Islam y el Estado son uno, no hay una división. Y para la religión islámica y en general para los árabes, aunque sean cristianos, el que tener una bailarina de cualquier índole no es algo bueno, desgraciadamente. Y ahora si fuera belly dancer, pues aún peor. Esto es porque también se ha dado mucho porque desgraciadamente hay bailarinas que en realidad se ponen un traje de belly dance, no saben nada de baile, llegan, son guapas, se mueven y les dan trabajo. No es el caso de todo el mundo, alhamdulillah, decimos aquí, pero yo creo que es ese tipo de personas lo que hacen es bajar
el nombre de las belly dancers, es decir, poner nuestro nombre como decir, ah, es belly dancer, ah, es cualquier cosa, y no debe de ser así. Pero yo creo que ese es uno de los principales motivos. Se ha dado con estas chicas ese mal nombre, y que también ya viene de mucho tiempo atrás. Es algo, como repito, cultural. No es algo bueno para ellos. Y en mi experiencia, a pesar de que sí se tiene este estigma de que como bailarina no es algo bueno, es decir, si tú haces tu parte, si tú demuestras con tu arte y no solamente con tu buen cuerpo, tus, no sé, bonitos vestuarios, si tú demuestras que eres un artista y que te has esforzado y has tenido disciplina y perseverancia para hacer lo que has llegado o lo que has logrado hasta ese entonces, la gente te va a respetar, aunque sean árabes, aunque tengan sus ideas de que ser bailarina no es bueno. Si tú te das a respetar como artista, en todos, aún en estos países. ¿Podrías elegir algún momento durante tu carrera donde tuviste algún obstáculo? ¿Cómo lo superaste? ¿Y cuál fue tu actitud? ¿Y qué harías la próxima vez? Ay, algún momento en el que haya tenido. He tenido muchos, muchos, muchos. Yo siempre digo que los problemas son a través de la vida, no solamente para nosotras las bailarinas, como pequeñas piedras en el camino que uno va quitando, pero mientras más vas avanzando, más grandes se van haciendo, ya no son piedritas, son rocas. Uno de los momentos que yo podría mencionar más difíciles de mi carrera es cuando yo vine aquí, en Emiratos, la primera ocasión, que fue en el 2003, y no, 2004 me parece. Perdón si me equivoco en las fechas, pero yo vine aquí y yo, bueno, tenía ya una larga trayectoria dancística, pero yo vine aquí, fui la primer mexicana y no había ni YouTube, no había Facebook, no había nada. Entonces vine completamente a ciegas, no sabía qué era lo que iba a encontrar aquí. Cuando me dijeron, vas a ir a Dubái, yo dije, Dubái, ¿qué es Dubái? Y bueno, vine aquí y la verdad es que me fue muy difícil, me tuve que montar en los tacones, es que sabes qué, Habibi, tu maquillaje necesita, mira, que un poco de producción y que el cabello y que no sé qué. Y todo eso yo no lo sabía. Es decir, bueno, uno ahora a lo mejor tal vez eso es algo como, bueno, eso claro que se tiene que hacer, pero en ese entonces no. En ese entonces era, bueno, te pones un delineador, un labial rojo, te lavas el cabello, con que vayas limpia, ya. Eso de eso se trata y nada más, digo, y que bailes bien. Eso era lo importante. Y aquí no. Aquí se le da mucho, mucho énfasis, mucha importancia a la parte estética, a la parte visual. Entonces yo eso no lo sabía. Cuando yo vine aquí, pues dije, bueno, ¿quieren una bailarina o quieren una modelo? Yo vine aquí y bueno, y la primera vez me choqué con pared, me regresaron. De hecho, mis primeros dos contratos me fue terrible. Entonces, después de todos estos problemas que tuve, de imagen y de Habibi, tienes que producirte, Habibi, tienes que ponerte no sé qué, Habibi, tienes que ta. Así que bueno, entonces pues yo creo que mi actitud ante eso fue, al principio me sentí la más desgraciada, la peor belly dancer, de plano dije, no, lo que pasa es que, o sea, cada chica no actúa diferente, algunas se molestan, algunas pues quejan, yo soy de las que conoces. Ay, no, que pero ¿cómo es posible? Ta, ta, ta. Pero bueno, después de que pasa la tempestad y que llega la calma, nomás tienes dos opciones. La primera, o regresarte a tu país y decir, bueno, no se pudo y me dedico a otra cosa, o simplemente, bueno, no sé, decidir hacer otra cosa diferente. O lo tomas como un reto, que fue mi caso, yo dije, Yo sé que yo puedo hacerlo, y entonces me regresé y me llegué con tacones y entonces me puse los vestidos, etcétera, etcétera. Entonces hice lo posible, humanamente posible y integré, ¿cómo se diría? Éticamente posible por estar aquí. Yo creo que eso sí lo tengo que poner en negrito y remarcado, porque una cosa es hacer lo posible como artista para estar aquí. Y la otra es, bueno, ustedes ya saben, ¿no? La parte errónea de, bueno, quiero lograr algo y Habibi, abro la valla y bueno, para lograr lo que, entonces no. En mi caso y en el de muchas otras chicas que estamos acá, yo creo que eso ha sido parte de, lo hemos tomado como un reto y bueno, entonces decidimos hacer, tomarlo como eso, como un obstáculo que hay que pasar. Y una vez que lo pasas, es así como, bueno, ok,
Ahora viene el siguiente obstáculo, porque pues esto nunca se acaba. ¿Qué haría diferente? Yo creo que nada. Yo creo que, bueno, no sé de quién será la frase, pero siempre es algo que yo he dicho, que el que no falla es porque no intenta nada. Y yo creo que he tenido muchos errores en mi carrera, muchos errores, dancísticamente hablando, errores en cuestión de escoger una música que no era la adecuada para un evento, errores en ponerme el traje que no era adecuado. He hecho mil errores, todos los errores dentro del escenario, bailando, que se te cae esto, que se te... todo, he hecho muchos errores en mi vida. Pero yo creo que eso también a mí me ha hecho la persona que soy, la bailarina que soy, y ese tipo de pequeños percances que uno tiene es lo que te hacen crecer. Y si no hubieras fallado, a lo mejor ahí no hubieras captado el mensaje. Entonces es bueno fallar, yo no lo veo tan mal, yo lo veo que es así como una experiencia, de esa aprendes y a la próxima te va a ir mejor y vas a aprender. Esto, lo que hace rato decía, también por mí, cuando me preguntabas cuál era el obstáculo más grande, fue ese. También tuve un error, pero de él aprendí, y yo creo que es la vida misma, no solamente en cuestión de arte. Pero bueno, es lo que estamos abarcando aquí, y yo es así como lo veo, que gracias a Dios por los errores que tuve, porque de ellos aprendí y sigo cometiendo errores y seguiré cometiendo errores, y espero que de ellos aprenda y sea una mejor bailarina. ¿Qué consejos le darías a las bailarinas que son nuevas, que llegan o que se sienten perdidas en el inicio? ¿Que llegan aquí? Sí, bailarinas que bailan en países árabes. Pues yo en estos 11 años, la verdad es que les podría recomendar al principio que no se desavaloren, que no se sientan devastadas porque les dicen estás fea, o estás flaca, o estás bajita, o estás muy alta, o estás muy negra, de todo. Entonces, la verdad es que yo creo que es bueno cambiar, como por eso hace rato decía que uno hace lo éticamente y lo que se puede hacer, o sea, que no va en contra de tu integridad, con ser la persona que tú eres. Y yo creo que eso es lo más difícil cuando llegas aquí, porque es otro mundo, piensan de otra manera distinta. No con esto quiero decir que tú vengas y que digas, pues yo soy así, ya me tienen que querer. No, o sea, no puedes cambiar a una sociedad, no puedes cambiar a la gente. Tú puedes hacer acomodarte de cierta manera en el que gustes cuando estás aquí, pero también que no pierdas tu integridad. Yo creo que eso es lo más difícil, y que no se sientan perdidas cuando llegan aquí y les hacen comentarios, porque a todas sin excepción, no las han hecho. Sin perder sus valores, sin perder su integridad, dense a respetar. No estoy hablando solamente como mujer, estoy hablando como bailarina. Si tú te mantienes en tu línea de ser bailarina sensual sin ser vulgar, yo creo que eso tiene más mérito para las personas que te ven. Es decir, es que sí, fulanita de tal era una gran bailarina. No, sí, era muy elegante. No, sí, era na-na-na. No, tenía una muy buena técnica. Que digan, fulanita de tal, estaba bien buena. Eso, por el momento, en este momento, a lo mejor te va bien, pero después no se va a hablar bien de ti. Y, lo que es peor, dejas mala fama para las que vienen detrás. Así es que yo creo que eso es lo que tienes que considerar, que eres parte de una sociedad dancística, que lo que tú hagas repercute en todas tus demás compañeras. Si tú vendes tu trabajo a menor precio, después no le van a querer pagar a nadie. Y con eso, bajaste el mercado. Si haces una cosa vulgar, etcétera, etcétera, después todo mundo va a ser tildado de lo mismo. Entonces, si tú te mantienes en tu línea, yo creo que eso es el mejor regalo que te puedes hacer a ti misma, a tus compañeras, y para combatir de cierta manera la idea errónea que se tiene de las belly dancers en los países. Muchas gracias.
esas experiencias que nos contabas, como cuando te fuiste a México por 5 días y fuiste 5 años, en tu carrera seguramente te encontraste con muchos obstáculos que has sorteado. Y si tuvieras que recordar alguno, ¿cuál sería? ¿Que lo cambiarías de la manera en la que lo resolviste? Uno cuando mide las cosas con la madurez de hoy, dice, uy, esto no lo hubiese hecho. Pero cuando uno se remonta a esa época que no tenías la madurez de hoy, hubieses hecho exactamente lo mismo. Porque todo corresponde a una etapa, a una maduración, a una época, a un momento. He pasado por muchas cosas que me han dolido mucho en mi vida. Algunas me han marcado muy fuerte, pero reconozco en mí que no soy una persona resentida, sino que soy, tengo la capacidad, un poco natural y otro poco porque me preocupé en desarrollar y que le transmito eso a las alumnas, de capitalizar las experiencias, sean buenas, sean malas. Y al fin de cuentas te das cuenta que todo, hasta lo muy malo, sirvió para mostrarte algo en la vida. Entonces, cuando miras para atrás, dices, y no puedo cambiar, porque si cambiaría algo, hoy no sería quien soy. Entonces no puedo cambiar absolutamente nada. Y bueno, pasa en el amor, pasa en la vida, pasa en la danza. Tal cual. Muchas veces en el amor, de, ay, ¿cómo tal cosa? Y bueno, pero si hoy puedes elegir mejor y disfrutar del amor, es gracias que pasaste por el desamor y el abandono. Sin duda. Muchísimas gracias por esta entrevista y, bueno, que te sigan colmando la abundancia y los éxitos en tu carrera. Gracias y, bueno, gracias por todo lo que nos ofreces. Un beso grande y un placer y bienvenidos a ti. It's hard to say that, oh, something horrible happened in my career and how I could use that, but I think the main point is that everything that went wrong, I learned a lesson from it, and it helped me to grow and become the dancer that I am now. And, you know, I had good jobs and bad jobs, and, you know, I've danced in opera houses, I've danced in the kebab house, and I wouldn't take any of it back because it made me the person that I am today. And I don't really have many regrets as far as things that have challenged me or, mm-hmm. or hurt me emotionally or even physically. I think it made me a stronger person, a teacher and a choreographer. I think it added to the person that I am. Yeah, very good. And what you will do different next time? What would I do differently next time? You know, if I could go back 20 years, I would probably spend more time training and do a lot more classes. I did study a lot, of course, and I trained and I continue to train now. But if I could go back in time and just get a little bit more training and be that much better, that's probably what I would change in my career. About the perspective of belly dance in Arabic country, what advice you can give to the dancers? You know, dancing in an Arabic country for an Arabic audience is a different experience, and a lot of it is you're hired to be an entertainer. So you can also use that opportunity to not only entertain but to educate the audience. It doesn't always have to be every single moment of every performance about, you know, entertaining and getting them to clap. You can take moments, private moments for yourself, and get in touch with the music and express that through the art. Thinking about how you can express the music artistically and get away from being too sensual, because that just encourages the misconceptions that people have about this art form, that it's sexy and sensual and that's all there is to it, when in reality it's a much deeper art form. And it would be nice to see that transition happening. I see the level changing. Dancers in the Middle East, a lot of the Western dancers are well trained. They have, you know, Western training, and they're also very well trained in Middle Eastern dance. So the level is getting higher, and I think
people are changing their perspective, but we still have a long way to go. So that's, I think, a personal goal for me, to not only entertain people, but to educate them. Thank you.